Hello, I'm Carlos Batista from English for Technical Aviation. In this Q&A ETA Pro Series, Part 3, Junge Trujillo will help you create a plan for the AMP Power Plant written test. In this channel, ETA Pro will help you meet the FAA language standards and meet the AMP requirements for your AMP certificate. If you're new to this channel, I encourage you to subscribe and start your bell notification for future videos. In addition, I included part 1 and part 2 links in the description below. English for Technical Aviation. Hola amigos de ETA Pro, Jorge Trujillo acompañándolos nuevamente. En el video de esta semana, hablaremos del plan de estudio para el examen escrito o written test de la sección Power Plant. En los dos videos anteriores, analizamos cómo preparar las secciones General y Airframe. Si no los han visto aún, recuerden que están disponibles en la playlist de nuestro canal de YouTube. Power Plant está dividido en 15 temas o subjects, con un total de 1,017 preguntas disponibles en los bancos de estudio que ofrecen las aplicaciones de preparación para la licencia. De estas 1,017 preguntas, solo saldrán 100 en el examen de la FAA. Lo que quiere decir en pocas palabras, que de cada tema, solo sale un cierto porcentaje en el examen. Por ejemplo, de Reciprocating Engines, se encuentran disponibles en las aplicaciones de estudio 107 preguntas y de estas, solo salen 11 en el examen. Asimismo, de Turbine Engines, hay disponibles 122 para estudiar, de las cuales solo aparecen 12 en el examen de la FAA, y así sucesivamente para todos los temas que se ven en pantalla. Recuerden que la puntuación mínima para pasar este examen es de 70. Revisemos todos los temas de la sección para efectuar el análisis. Para esto, hemos dividido los 15 temas en dos partes para una mejor comprensión. Aquí se pueden ver los 7 primeros temas y la cantidad de preguntas que aparecen disponibles en el banco de estudio. Ahora vemos la cantidad de preguntas por tema que aparecerán en el examen de la licencia. Como se puede observar, Turbine Engines tiene el mayor número de ellas con 12, luego Reciprocating Engines con 11, seguido de Lubrication Systems con 9. De los otros temas aparecerán menor número de preguntas en el examen, por lo que no es necesario dedicarle muchas horas de estudio. Ahora vemos los 8 temas restantes, de los cuales les recomendamos enfocarse en estudiar temas como Ignition and Starting Systems con 13 preguntas en el examen, Propellers con 12 y Fuel Metering Systems con 10 preguntas. Recuerden que el plan de estudio que les propone ETA Pro consiste en dedicar mayor tiempo de preparación a los temas con el mayor número de preguntas en el examen, los cuales les brindarán una probabilidad más alta de pasar con excelentes resultados. Pero nunca olviden que todos los temas se deben estudiar. Esperamos que los 3 videos de esta serie hayan sido de mucha ayuda para prepararse de la licencia AMP. En nuestro próximo video, explicaremos los pasos que se requieren para obtener esta importante licencia.